Flash Informativo Canal 2. Todas las intenciones que están guardadas en el corazón de cada uno se las presentaremos a la Virgen. Ningún hijo de Dios puede rechazar a la Madre del Señor. Tiene que abrir el corazón, tiene que abrir las puertas de su casa para que la Virgen esté presente, para que la Madre de Jesús acompañe a la familia. Y estando presente en cada familia, ella nos enseñe a creer, nos enseñe a orar, nos enseñe a escuchar la palabra de su Hijo y a ponerla en práctica. María, como toda madre, enseña. Y María quiere enseñarnos cosas buenas. Y podemos pedirle en este día que ella nos enseñe a cultivar cada vez mejor nuestras relaciones familiares. El Papa Francisco, que tanto nos habla de la Virgen y que tanto nos enseña, nos decía en la carta que hemos reflexionado en estos días, María habla de Jesús a través de su ternura. Víctor, va a comenzar Palermo y, bueno, un espacio importante donde toda la actividad del país, ¿no?, va a mostrar lo suyo. ¿Y nosotros, el norte? Bueno, nosotros, el norte va a estar representado con la cabaña, el olivar del escribano Julio Javier Bravo. Va a participar con terneros y vaquillonas, ¿no es cierto?, en la categoría Aberdeen Angus. Bien, el año pasado, recordemos, tuvo una distinción importante. Sí, salió elegida la mejor vaca, ¿no es cierto?, y compitió después por la gran campeona. Fue la mejor vaca en su categoría. Y después compitió la gran campeona, que salió tercera, casualmente. Flash Informativo Canal 2.